1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 97.3%. Se reanudaron los trabajos de reubicación de línea eléctrica aérea que interfiere con la catenaria en el kilómetro 7 de la línea. Apoyo Delta. Colocación de acero de refuerzo y vaciado de concreto en el tope sísmico en este elemento del viaducto 2. Autosimbra 1. Se realiza vaciado de concreto en el tramo 30-31 del viaducto 2, de 55 metros de claro, quedando solamente un tramo más para cerrar este viaducto. Viaducto 4. Continuamos con la colocación de acero de refuerzo en el tramo 6-7 para el posterior vaciado de concreto con la autosimbra 3. Terracerías 2. Continuamos en la perforación, armado y colado de pilas para cimentación de la losa de apoyo. De un total de 94 pilas, solamente faltan 3. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52%. Se concluyó la colocación de acero de refuerzo y se inició el vaciado de concreto en el capitel del apoyo 133 del Frente 9. Se reactivan los trabajos en el Frente de Arteaga y Salazar. Se continúa con el proceso de fabricación de dovelas de concreto y se cuenta con el 95% de los elementos prefabricados en almacén y listos para su traslado y montaje. Se cuenta ya en obra con 2 equipos completos para el lanzado de dovelas prefabricadas. Esta obra cuenta en su proyecto con diversos sistemas estructurales para resolver los viaductos. A continuación, se muestra el proceso de construcción con dovelas prefabricadas de concreto. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Para iniciar los trabajos a lo largo de los 57.8 kilómetros de la obra, previamente especialistas en materia ambiental realizan acciones de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 97.9%. Autosimbra 1. Se realizan trabajos de postensado y de simbrado en el elemento colado la semana anterior, tramo 30-31 del viaducto 2, de 55 metros de claro, así como el colado de la losa central del claro 28-29. Terracerías 2. Se concluyó con la perforación, armado y colado de 2 pilas para cimentación de la losa de apoyo, de un total de 94 pilas, solamente falta una. Terracerías 3. Se colocan muros prefabricados en este tramo de línea en superficie para el confinamiento del viaducto. Viaducto 4. Se avanza en el desmontaje de autosimbra 4, con la que se colocaron 15 claros de 64 metros. Se continúa con la colocación de acero de refuerzo en el claro 6-7 de este viaducto. Tramo 3 a cargo de la Ciudad de México, 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Se realizan trabajos previos al montaje de elementos prefabricados. Se cuenta con la totalidad de los elementos prefabricados para este frente. A continuación, se muestra el proceso de montaje de obra con elementos prefabricados. Inicia con la construcción de la cimentación en el sitio, el montaje de la columna, luego el capitel y, por último, la colocación de traves. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.